Felipe y Sara. Bueno, no, del segundo ahora, año del colegio. Bueno, sí, del segundo año de Pablo del colegio Pablo. Vamos a trabajar sobre las mascotas olímpicas y vamos a trabajar sobre la historia de las mascotas. Y trabajar sobre la historia de las mascotas de los Juegos Olímpicos. La primera mascota de los Juegos Olímpicos fue Wally de Múnich 1972. Que en este caso fue Wally, un perro salchicha, animal muy característico del estado de Baviera en Alemania. Los perros salchicha representan tres cualidades que debe tener todo buen deportista: resistencia, tenacidad y agilidad. Montreal, 1976. ¿Eso está dónde? Montreal, ¿eh? En Canadá. Amic, el castor, fue la mascota de los Juegos Olímpicos Montreal 76. Milla fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, fue creada por el ilustrador de libros infantiles Víctor Chiskov. Milla es un oso pardo, un animal que habita en los bosques rusos. Su creador fue Robert, quien asumió la productora Walt Disney. La mascota es un águila calva. ¿Los Ángeles dónde queda, eh? En Estados Unidos. Estados Unidos. Ahí está. Y lo recogió esta especie porque es un símbolo nacional de los Estados Unidos. Odori fue el tigre, mascota de los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl, Corea del Sur, en el año 1988. Su nombre Odori proviene de la unión de las palabras O, que en coreano significa tigre, y de Dori, un diminutivo que se utiliza en el coreano para nombrar a los niños. Su nombre significa entonces algo como el pequeño tigre. El nombre de la mascota de Barcelona 92, Kobe, hace alusión a las siglas Kobe. Kobe es un perro de raza pastor catalán diseñado en estilo cubista. Atlanta 1996. Fue la primera mascota que se diseñó en computadoras. Y sí cambió muchas veces de forma porque no terminaba de gustar a los miembros del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Su color azul también simboliza prosperidad. Las olas en su cabeza están basadas en el diseño de las pinturas tradicionales chinas. Nini, la golondrina, representa al elemento del aire. Su color verde representa buena suerte. Su diseño está inspirado en las tradicionales cometas chinas. De estas mascotas se creó una serie animada para televisión llamada Las Aventuras Olímpicas de Fuba. Londres 2012, Willow y Mandevilla y la. Willow y Mandevilla son las mascotas oficiales de Londres. Río 2016, Vinicius y Tom. Las mascotas oficiales de las Olimpiadas de Río 2016 son Vinicius y Tom, en homenaje a los ídolos de la música brasileña, Vinicius de Moraes y Tom Jones. Tokio 2020-21. Japón. Mira, y Tom Wilson. Son las mascotas oficiales de Tokio 2020. Son dos personajes de significa futuristas inspirados en el anime, que representa la tradición y la innovación de Japón. El personaje de color azul es Mirai Towa. Su nombre es la unión de las palabras japonesas
mascota, lo voy a hacer, lo voy a filmar de cerca para que se puedan ver todo. Puede ser. Mi abuela es una mascota en Brasil. Pero no le dije porque solo anda en bicicleta. No tengo que grabar en bicicleta. Bueno, esta sopa de letras. No coloqué todas porque si no eran muchas, pero coloqué bastantes mascotas. Sí. Y este otro que es para pintar. Para colorear. Bien. Está. ¿Qué más se entregan? A ver. Salva. A ver, Salvador, ¿qué más le entregan a los compañeros? Es un material de información, ¿no? Sí. Acá está la mayoría de las mascotas. Sí, para los países. Mira, ahí están los países. ¿Y ahí los países que participan? ¿Dónde se hicieron los Juegos Olímpicos? Sí, ¿dónde?